soy una persona que me gusta siempre mirar atrás y miro siempre hacia adentro, pero no es lo mismo que tú estés sola, que en este caso Juan Cruz Díaz de Garayón Naola, él me mira desde sus ojos y de alguna manera hace que yo me mire a mí misma. Ahora estoy donde, cómo y hacia dónde, donde voy. Estoy en un punto de madurez maravilloso. Durante la creación he ido aceptando muchísimas cosas que no era consciente de lo que podía llegar a provocar en mí misma cuando estás en directo. Refracción desde mis ojos tiene momentos muy duros, no para mí sola, sino para el público. Hay mucha gente que ya ha visto el espectáculo que sale muy conmovida, ¿no? Fíjate, la gente que ha trabajado conmigo, que me conoce, hubo gente que me comentó, por un segundo cuando se abrió el telón, pensé que era tu espacio, o sea, el sitio donde tú creas, tu estudio. No me gusta poner al público ya en ningún lugar. Yo quiero que ellos lleguen, se sienten, vean y de alguna manera sientan, que es mi misión. Ha sido mi misión desde el minuto uno que empecé en esto.